Hemos perdido un compañero de trabajo, sino que yo en lo personal, un amigo de 40 años de amistad y que comenzamos allá por fines de los años 80, 81. Enrique García ingresaba al servicio de hemoterapia y yo a obstetricia. Y bueno, el trabajo nos unió y supe conocer un ser excepcional. Y cuando digo excepcional es porque realmente era una persona muy responsable, muy trabajadora. No había invierno, verano, noche, lluvia, que él no estuviese aquí cuando realmente lo requerían los servicios. Él cumplía siempre. No solamente eso, sino que yo vi cómo hizo crecer el servicio de hemoterapia. Enrique siempre estaba a la vanguardia de la última tecnología, siempre estudiando lo mejor para cumplir un servicio eficiente dentro de su especialidad. Y no puedo dejar de decir en lo personal, un amigo que hemos hecho actividades deportivas, amante de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, de su familia. Hemos viajado mucho juntos, persona que le gustaba la pesca, las actividades deportivas. Realmente la sociedad médica, el Grupo Oroño, ha perdido a alguien muy querido. El Sanatorio Parque está triste por la pérdida de Enrique.